Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal Hammer Heart, el baúl del metal. Como dice el título de este video, es momento de hablar del True North de Bornagar. Un álbum de una banda muy especial en este canal, muy especial para mí, como amante y como escucha de estos sonidos, de estos, digamos, elementos black metaleros. Una banda que conocí tal vez en el 97, si no recuerdo muy bien, cuando todavía estaba en mi adolescencia. Es una banda que he seguido a lo largo de los años, prácticamente toda su trayectoria. Cada uno de sus álbumes lo he escuchado con detenimiento a lo largo de muchos años. Conozco casi y a la perfección, casi, la mayoría de sus letras, de sus discos, de sus integrantes. Es una banda que ha estado muy ligada a mi gusto personal, y pues es una banda que también sacó un disco sobresaliente, este True North, que según mi opinión, mi humilde opinión, estuvo dentro de los 30 mejores discos de metal el año pasado, en 2019, que si bien no estuvo tal vez en los mejores 10 o en ese top 5, sí estuvo en una posición número 23. No porque el disco realmente no esté tan bueno, porque sí lo está, pero pues con muchas otras cosas que salieron el año pasado, tuve que hacer ese ejercicio de balanceo, de mirar de pronto en qué casilla iba a colocar a qué banda. Y pues, si bien Bornagar con su Winter Thrice, para mí en su momento quedó, si no estoy mal, en segunda posición. No recuerdo qué año fue que salió en ese momento. Tal vez en el 2017, tal vez, no recuerdo, o 16, creo que en el 2016. Este True North es un álbum que quedó en la posición 23, pero que me gustó y me agradó, y es un álbum que he escuchado no una ni dos, sino decenas de veces. Y bueno, ya es momento de hablar de Bornagar de nuevo. Para las personas que no sepan, en este canal ya hay dos reseñas de Bornagar. Hay una de su álbum homónimo del 96 y de el Winter Thrice. De esos dos álbumes, de esos dos discos, hay reseñas en este canal. Así que pues aparecerá, mentiras, por acá o por acá. No recuerdo exactamente dónde es que sale ese botoncito donde ustedes pueden ir a ver. Sin embargo, pues también los dejaré en la descripción de este video, esas dos reseñas, a las cuales ofrezco disculpas porque la primera reseña que se hizo en este canal fue precisamente de Bornagar, de su álbum del 96. Esa fue la primera reseña que se hizo acá. Eso también da a entender que es una banda muy querida por mí. Así que después de hacer este muy extenso, esta muy extensa introducción, vamos a hablar ahora sí de Bornagar con su True North. Yo soy Miller Arias y esto es Hammer Heart, el baúl del metal. Bueno, este video también es muy especial porque es el primer video que se hace en este canal gracias a nuestros patrocinadores. Ustedes ya saben que para las personas que quieran y puedan y estén en la disposición y en la capacidad, pueden convertirse en patrocinadores de este canal haciendo un aporte económico, que realmente se nos hace que es... no es demasiado, pero tampoco es poco, pero sí nos ayuda a nosotros a mantener y a generar más contenido en este canal. Entonces este video es gracias a una de nuestras primeras patrocinadoras, de la cual también es una amiga mía, es una amiga de hace muchos años, pero que también ella gentilmente quiso ser patrocinadora de nosotros. Y el disco que ella tiene, por haber convertido en patrocinadora, el disco que ella seleccionó para que en este canal se hiciese una reseña, es este True North. Este álbum, del cual no tengo material físico aún, en algún momento compraré su versión en Digipago, en CD, posiblemente en LP, como por coleccionista, pero me gustaría más la versión en CD. Entonces, las fotos y los videos que van a aparecer aquí van a aparecer esas fotos, o bueno, en la edición en general, son del LP de ella, y estoy hablando de Jimena Pardo. Y pues ella nos pidió amablemente que habláramos de este álbum.
en el canal, porque pues con ella ya hemos hablado por WhatsApp, por otros chats, en persona, de qué nos ha parecido este álbum, qué le pareció a ella, qué me parece a mí. Obviamente tenemos puntos en común en los que encontramos un disco muy bien hecho, muy bien logrado, maduro, eso sí. Sin embargo, pues todos tenemos una opinión diferente, una opinión distinta. Pero para hablar de Borgnagar, ella solamente me pidió algo, que fue no compararlo con el Winter Thrice. Ella me dijo: Miller, por favor, reséñalo, pero condición, no lo compares con el Winter Thrice. Yo no lo compararía con el Winter Thrice, pero sí tengo que hacer, creo que es un sano ejercicio, es de pronto medianamente ver cómo ha sido la trayectoria de Borgnagar para saber por qué llegaron a este álbum, para saber por qué suena como suena Borgnagar en este momento y para saber por qué no suena como de pronto me gustaría que sonara en algunas partes. Pero para no hacer muy extenso este video y para no volver a repetir lo que yo ya dije de cómo se creó Borgnagar y toda la cosa que aparecerá, ustedes ya saben, acá está el video donde hablo y donde reseño el primer álbum de ellos de 1996, ese disco homónimo llamado Borgnagar también. Y también en el video de Winter Thrice hablé un poco de la incursión de Vortex. Todo el mundo, una gran parte de la fanática de Borgnagar también es gracias a Vortex, porque Vortex se hizo muy famoso, o se hizo de pronto más conocido en el medio cuando se unió a Dimmu Borgir. Sin embargo, pues a Vortex yo lo conocía antes, lo conocí gracias a Borgnagar, lo conocí en el disco con el que él comenzó, que es el The Archive Course, el tercer álbum de Borgnagar. Y en la reseña que hice de Winter Thrice explico cómo fue que él llegó a Borgnagar y por qué su seudónimo de ICS Vortex es el que él lleva en este momento y por qué no otro. Y ahí tiene su explicación, los invito a que vean el video del Winter Thrice. Pero ¿qué tenemos que analizar de pronto de este True North? Primero hay que hablar que el 50% de lo que fue los integrantes que estuvieron en el Winter Thrice ya no están. No está Bart, que fue un baterista, que es un baterista que me parece súper virtuoso en este momento. Es un baterista muy joven, que lo conocí cuando Vortex hizo su primera, su único álbum en solitario, que se llamó Vortex, su proyecto Vortex. Ahí conocí a Bart. También se extraña mucho la voz de Wintersorg. Todos conocemos esos matices que tiene Wintersorg. Que Wintersorg entró en el Empiricis cuando ya Vortex marchó a Dimmu Borgir. Pero sobre todo también extraño en las guitarras de Jans, esta persona que después de Oinsterburn es el, o bueno, era la persona que más tiempo había estado en Borgnagar. Y dato curioso, para los que no sepan, el señor Jens es nada más y nada menos que el creador del Inferno, este festival que se hace en Noruega, ese grandioso festival llamado Inferno. Dato curioso, el señor Jens ha estado desde el Archive Course, había estado desde el tercer álbum de Borgnagar en adelante. Sin embargo, Jens se había convertido en una pieza fundamental en la parte compositiva. Si bien el señor Oinsterburn es la mente maestra detrás del sonido de Borgnagar, muchísimo más allá de cualquier participación de cualquier otro miembro, porque él es su fundador, él es el que le da la rienda, él es el que encamina su música, su concepto musical, su concepto lírico, él es prácticamente Borgnagar. Pero a lo largo de los años, todas las personas que han trabajado en Borgnagar han dado su grano de arena en diferentes proporciones, pero el señor Jans se había convertido en alguien, en una pieza fundamental. Sabemos que él marchó por sus razones personales, por dedicarle ya más tiempo a su familia, porque de pronto ya estaba cansado de las giras, y pues él tiene su Festival Inferno, de pronto él está más por ese lado. Sí se extraña mucho esa parte compositiva del señor Jans, y creo que ellos dos, el señor Jans y Oinstern, creaban una dupla sensacional a través de su música. Y eso lo vemos
cuando exploramos y escuchamos cada uno de sus discos en orden cronológico para poder entender por qué este True North suena a como suena y por qué, si bien no es un disco sublime o no pasará de pronto a la historia como uno de sus mejores discos, como si lo podrá hacer el Winter Thrice, es un disco que sí necesitaba la banda, sobre todo en este momento, cuando pasa la moto, sobre todo en este momento cuando hay una marcha significativa de personas que participaban en Bornagar. Ya no está Bart, ya no está Jans y ya no está Wintersorg. Pero eso también le da un dinamismo diferente y hace que vuelva a retomar por otros caminos su música. Ya sabemos que cómo es la forma de pensar en cuanto a composición del señor Wintersorg. Lo sabemos porque desde el Empiricism hay un cambio en Bornagar gigante. Gigante a concepto, en concepto musical. Y también lo vemos sobre todo en esa banda, mejor dicho, en ese proyecto aparte que formó Oinsterburn y Wintersorg, llamado Cronian, que tiene dos muy buenos discos, que se los recomiendo, escuchen Cronian. Y vemos cómo fue que se fue mimetizando el concepto musical de lo que tiene el señor Wintersorg en su mente en Bornagar. Y también lo vimos en el disco Urd. Es algo que, bueno, y en el Urd, que también vuelve el señor Vortex para dar de nuevo ese dinamismo diferente en el tema de las voces. Que si bien para mí es el segundo mejor vocalista de los que han existido, digamos, vocalistas líderes, porque para mí, mi vocalista favorito en Bornagar siempre será el señor Garm de Ulver, porque mis dos discos favoritos, bueno, mi disco favorito es el The Olden Domain, y ahí hay canciones fabulosas y su rango vocal, etcétera, etcétera. Y bueno, entran tres personas nuevas, un nuevo baterista, una nueva persona en las guitarras. Mentiras, entran dos personas nuevas. Dos. Porque ya, digamos, Bart, que lo reemplaza a otro baterista, y a Jans lo reemplaza a otro guitarrista, pero Wintersorg no tiene reemplazo, porque afortunadamente Bornagar tiene una buena cuota vocal. Tenemos al señor Vortex, y tenemos al señor Lars, que si bien él entró, si no estoy mal, en el Kind Sense, en este momento sí me falla la memoria, y no quiero parar para mirar en internet porque no quiero que este video sea como tan demorado. Creo que el señor Lars de Solefall, para algunas personas que no conocen Solefall, vayan y escuchen Solefall, háganse ese favor. El señor Lars, si no estoy mal, bueno, entra en el Kind Sense y también hace su aporte vocal en el Kind Sense. De hecho, junto a Vortex en ese Kind Sense logran sacar unas cancionzotas de maravilla. Que bueno, voy a decirlas acá porque se me olvidan y por eso me paro para tener acá una. Oh, bueno, sobre todo Revolt, que es donde canta Lars en esta Revolt, que es el último tema de este Kind Sense. Ahí vemos cómo es la puesta en la escena vocal del señor Lars, y una canción que es instrumental pero que compuso en muy buena parte el señor Lars, porque él es el tecladista o el teclista de Bornagar. Él se llama Inner Landscape, que es el track número 5. Vayan y escúchese de este muy buen disco. Y bueno, hace mucho no veía este álbum, y bueno, todos hemos cambiado físicamente bastante. Este es un disco de putas. Y Lars, en este álbum, en este True North, toma la batuta, o de pronto toma esa posición que tenía el señor Wintersorg, y aporta más aún en este disco. No es que no lo hubiese hecho ni en el Urd, o en el Winter Thrice, o en el Elements, o en el Empiricism, o en el The Element, porque lo hace. Pero en este se nota muchísimo más, y se nota sobre todo las personas que lo hemos escuchado o que hemos escuchado la trayectoria de Solefall. Se nota mucho la incursión de la música que hay en Solefall en Bornagar. Y eso también es chévere y también es interesante y también es bueno de escuchar y de descubrir cómo, si bien el que mantiene el norte, como el disco en mención, es el señor Oinsterburn. Él es el que mantiene conectado todos los buenos parajes, toda la buena música que puede beber de cada uno de sus integrantes, y eso lo hace de una forma maravillosa.
Y creo que he elogiado bastante este disco y es un disco que me gusta mucho, es un disco que lo he escuchado muchas veces, pero no es un disco perfecto. Y como lo dije también, no es un disco que pasará a la memoria o de pronto pasará a la historia como una de las mejores realizaciones de Bornagar, porque no lo es, pero eso es un disco que se necesita para hacer esa transición del Bornagar que ya venía dando un nuevo giro, un nuevo cambio al Bornagar que vamos a conocer en 2 o 3 o 4 años. Y eso es lo que me inquieta y me llena de curiosidad de cómo va a sonar después de este True North Bornagar. Porque Bornagar no tiene un disco malo, no lo tiene. No es está lleno de una discografía que también tiene ciertos matices, pero no hay un disco que uno diga, venga, esta vaina ni por el putas la escucho, o esta vaina no vale la pena escucharlo, o no vale la pena comprarlo. De hecho, yo recomiendo todos sus discos. De pronto hay unos discos que son más queridos para uno o para otras personas, otros. De pronto para las personas que conozcan hasta ahora Bornagar, o que desde hace 5 años hayan comenzado a escuchar Bornagar, tengan más predilección por sus discos nuevos que por sus discos antiguos. Eso, pues, eso es independiente de los gustos, o mejor dicho, es dependiente de los gustos de cada quien. Yo he podido escuchar a Bornagar y seguir la trayectoria desde mucho tiempo atrás, como les digo, prácticamente desde el momento en que se creó. Bueno, no desde el 95 o 96, que fue el año en que salió su primer álbum, pero sí desde finales del 97, cuando conocí también a Arcturus y conocí a muchas otras bandas, y a Ulver, que pues estas tres tenían en común varios miembros. Y le he seguido la pista siempre. Como les digo, conozco cada uno de sus discos muy bien. Sé en dónde de pronto ha fallado y no ha tenido ciertos aciertos. Hemos visto discos como el Urd, como el Winter Thrice, que son cosas muy, muy bien hechas. Que para mí ese Winter Thrice fue una cosa sacada del estadio, con parajes muy vieja escuela del sonido de Bornagar, mezclado con cosas modernas. Y este True North es una emancipación de esos mismos sonidos, es una emancipación del mismo Bornagar, donde toma como punto de partida la parte natural que siempre ha estado en mente y musicalmente como punto de inspiración para su música. Y creó un disco muy bien hecho, pero que no de pronto es como me lo esperaba. Ahora, uno también es muy cansón como receptor, o muy exigente a veces, pero así soy yo, por lo menos. Soy muy exigente con la música o con algunas cosas que son muy de mi gusto, y soy aún más exigente con cosas que son aún más llegadas a mí, a mi corazón musical, como en este caso Bornagar. Esto obviamente sin decir que el True North no sea un buen disco, lo es. De hecho, es un disco muy bueno, fabuloso. Estuvo entre los mejores 30 del año pasado, y el año pasado salió música muy buena. Pero en lo que yo creo que pudo haber pecado Bornagar es uno, por lo menos con este disco, en el orden de las canciones. Porque si bien este álbum comienza fuerte, comienza con su parte black metalera muy predominante, y sus tres primeras canciones son así, con esa... Bueno, vamos a leer los nombres de las canciones. Como ustedes saben, como no lo tengo físico, vamos a leer los nombres de las canciones. El primer tema es el Thunderous, con 8 minutos. El segundo tema es Up North, con 6 minutos y medio. La tercera canción es una canción sota también, The Fire That Burned, con 6 minutos y medio. La sigue Lights, con 5 minutos. Will Father's Heart, con 5 minutos, casi 6 minutos. Y pues vale la aclaración, o más bien el apunte. Este quinto tema es dedicado y es en memoria del papá del señor Burns. El sexto tema es Mount Rapture. El séptimo, Into the White. El octavo, Tidal. Y terminamos el álbum con
Voices, una canción sota este noveno tema. Aunque pues en la versión del Digipack hay dos bonus tracks, Wildfire's Heart, que es la versión demo y versión instrumental, y la versión Up North también en la versión demo. Así, muy a grosso modo, tenemos un disco de una hora, que para muchas personas podrá ser mucho tiempo. Realmente para mí no, yo estoy acostumbrado a discos mucho más extensos, mucho más largos. Entonces pues a mí no se me hace que sea un disco extenso, como muchas personas han afirmado o de las cuales se han quejado. Mi queja no va a que sea un disco de una hora. Yo me puedo aguantar un disco de hora y media o más sin chistar, sin decir, venga, ya es como excesivo, ¿no? Creo que mi queja es, o no queja, sino que de pronto lo que no me agradó tanto de este disco es en la forma en que comienza, en la forma en su parte media y en su final. Teniendo, bueno, se los voy a decir, finaliza de una forma espectacular. No podría haber terminado este álbum de la forma en que termina. Pero este álbum no está bien balanceado en la forma en que construyeron o en la forma en que fueron colocando sus canciones, porque las tres canciones más fuertes son las tres primeras. Y después del quinto tema, después de Wildfire's Heart, baja la sensación de este álbum. Y si bien hay elementos progresivos que me gustan, esas tres canciones que son Mount, Rapture, Into the Wild y Tidal son buenos temas, creo que haber mezclado o bueno, haber dejado estos tres temas de seguido le quita fuerza al álbum, le quita ímpetu, le quita velocidad, le quita, pasa uno con diferentes estados de ánimo, donde lo hacen perfectamente en Thunderous, en Up North y en The Fire That Burns, donde podemos tener esa mezcla de elementos progresivos, elementos suaves y elementos muy fuertes, muy potentes, muy veloces, donde las guitarras son predominantes, donde la mezcla de las voces del señor Lars y del señor Wintersort, y el señor Vortex, perdón ahí, la hacen de una forma espectacular. Esos tres temas y esta forma en que comienza este álbum me estaba dejando ¡fuah! Increíblemente. Pero después siguen dos temas que son relativamente suaves, que están bien balanceados, como lo es Lights y Wildfire's Heart. Pero de ahí en adelante lo que tenemos son otras tres canciones, digamos con una velocidad muy diferente a lo que veníamos escuchando, y eso hace que no esté muy bien compensado este disco. O sea, podemos tener, y no digo que esas canciones suaves sean malas, porque podemos tener inclusive elementos de Deep Purple con elementos de Enslaved mezclados en estas canciones, pero siento que lo que hicieron fue no balancear de una mejor forma las canciones. Hubieran podido comenzar suavecito, después subirle un poco el tono con una o dos canciones rápidas y fuertes, luego bajar otro poco para volverlo a subir y terminar con Voices de una mejor forma. Acá lo que hicieron fue mandarnos tres canciones, las tres canciones más fuertes, más rápidas, más veloces al inicio, para después bajarnos y mantenernos. Entonces después no hubo cambios de ritmos radicales o cambios de ritmos donde fueran más plausibles, por lo menos desde mi punto de vista, y eso hace que desde el sexto tema, lo que sea el sexto, el séptimo y el octavo, estas tres canciones desbalancean en gran medida este álbum, porque lo que es Lights y Wildfire's Heart están muy bien, pero el problema realmente es con las otras tres canciones, que básicamente tenemos 20 y pico de minutos en estas tres canciones, que sumando a las otras dos canciones, que es Lights y Wildfire Heart, tendríamos casi media hora de sonidos de los cuales no estamos tan acostumbrados a Bornaga. Ahora lo hablo desde mi percepción y como yo lo he vivido y como lo he venido escuchando. Posiblemente para otras personas esto no sea un desacierto, sino más bien un acierto, y pues ahí están los puntos de equilibrio y las opiniones que pueden estar divididas, y que está bien, porque no todo el mundo tiene la última palabra, ni la tengo yo, ni la tiene nadie, pero lo que estamos haciendo es una revisión de este álbum, de este muy buen álbum,
que si no hubiese sido por eso, para mí hubiese estado mucho más arriba dentro de los mejores del año pasado y que posiblemente ya hubiese comprado su material físico por lo menos de este álbum. Vuelvo y les repito, no me malentiendan, es un discazo, es un disco muy muy bien hecho, muy bien producido, espectacular como mezclan las voces del señor Lars, como mezclan las voces del señor Vortex. Las guitarras están muy bien, la batería es de pronto que a veces un poco plana, o de pronto que esta persona que entró a tocar la batería tal vez hizo su tarea, le dijeron toque así, toque así, pero no le siento como una esencia de pronto diferente a lo que venía haciendo Bart o a la que venía haciendo el señor Mikkelson, se me va el nombre del baterista que me gustaba muchísimo en su momento, Aegir Mikkelson, casi nadie, que también por lo menos cuando él estuvo en Bornagar uno escuchaba la batería como diferente, como con ciertos matices que pues acá pudo haber sido un baterista de sesión y ya, no pasa nada con la batería, más allá de que está muy bien ejecutada, y suena perfectamente en donde tiene que sonar, pero como que no le siento un punch diferente o no le siento nada como que la persona de pronto lo hubiese podido añadir de más o desde su percepción a lo que es Bornagar. Entonces, ¿qué tenemos para redondear? Tenemos a Thunderous, que es una canción que dura 8 minutos, que no importa si hubiese podido durar un poco más, un poco menos, para mí con los 8 minutos está perfecta y donde tiene todos los matices. Y es una canción que va a pasar para el setlist de cualquier concierto de Bornagar, como lo va a hacer Up North y como lo va a hacer The Fire That Burns. Estas tres canciones, como lo digo, son de lo mejor de este álbum, junto a Voices. Estas cuatro canciones son las que sacan la cara por este álbum. Obviamente también está Lights y también está Will's Father Hearts. Creo que estas canciones son las que harían de este álbum algo majestuoso. De pronto, si le hubiésemos quitado a Mount Rapture, Into the White y Tidal, si las hubiéramos quitado, hubiera quedado un álbum muchísimo más corto, pero creería yo que hubiese sido un álbum, o de pronto un EP, mucho más constante. Creo que estas tres canciones, que si bien las letras son hermosas, todas las letras me las leí y las profundicé, las interioricé y las fui escuchando y leyendo conforme iba escuchando la música, y lo he venido haciendo varias veces porque es un ejercicio que me gusta hacer. Creo que de pronto, si ellos de pronto hubiesen retrasado este Up North, hubieran lanzado con cuatro temas más y hubiese sido un disco doble, hubiese tendido de pronto más mérito, porque estas tres canciones que menciono musicalmente, Mount Rapture, Into the Wild y Tidal, creo que desencajan dentro del concepto musical de Bornagar en este True North. Si las quitamos, yo hubiese tenido de pronto un disco mucho más compacto, mucho más certero musicalmente. Y si la hubiéramos dejado con otras tres o cuatro canciones un poco diferentes también, hubiese sido un disco doble muchísimo mejor que lo que tenemos. Que vuelvo y repito, es un discazo, es un disco que me gustó. Lo que son Thunderous, Up North, The Fire That Burns, Voices, son cancionzotas que van a pasar a la posteridad como de las mejores canciones que haber podido componer Bornagar en su trayectoria. Sin embargo, siento que sí le quita un poco de peso. Y cuando digo de peso, no es que sea más pesado o menos pesado, porque yo puedo escuchar esto y puedo escuchar un disco totalmente acústico y suavecito y decir que es un disco compacto o de peso o que tenga una relevancia más grande. Y para terminar, lo que estoy haciendo no es que le esté dando duro a Bornagar, que en cierta parte sí es así, y lo siento así, así que como digo, no me malentiendan, me encanta este disco, pero sí, analizándolo un poco más, creo que es necesario que hubiese existido un disco como este, con algunas fallas como lo veo yo, o algunos de pronto no aciertos, o más bien con desaciertos, y con unos aciertos gigantes que hacen de algunas canciones que sean maravillosas y fabulosas. Creo que es un disco esencial y necesario para ver qué es lo que va a marcar
Bornagar de aquí en adelante. Bornagar ya tiene una trayectoria larguísima. Desde el 96, que sacaron su primer álbum, puede que nos acompañen unos 10 o 15 años más. Pero este disco, realmente lo que más me intriga es qué va a pasar o qué va a hacer Bornagar después de este buen álbum. Porque toda la discografía de Bornagar es buena. De pronto algunos sean un poco más o mejor recibidos que otros, pero este disco sinceramente me gustó mucho. A pesar del palo que le acabo de dar, a pesar de que ustedes pueden estar diciendo, no, este Miller lo que hizo fue darle duro a Bornagar y a este True North. Entonces, ¿cómo así que dice que le encanta, que le gusta este álbum, pero habla mal o habla negativamente de estas tres canciones? Pues sí, porque siento que sería hipócrita de mi parte decir que es perfecto, que me encantó, que es un 10 de 10, cuando interiormente y en la forma en que conforme lo fui escuchando, fue cambiando mi perspectiva, porque este álbum lo escuché cuando recién salió, en estreno, en YouTube, las versiones en Spotify, y lo he escuchado tal vez durante estos últimos 7 meses muchas veces. Y si bien al principio cuando lo escuché dije, esta vaina es excelente, esta vaina es de lo mejor, y conforme lo fui escuchando comencé a darme cuenta de, venga, sí me gusta, pero ya no me gusta tanto como en su primera escucha. De pronto hay discos que pasa lo contrario, que uno en la primera escucha como que no gusta tanto, en la segunda ya gusta un poco más, y después de la quinta vez uno como que le va cogiendo el gusto. Con este no es que a uno le disguste el álbum, no, pero sí uno comienza a sentir que faltó algo más, que no sé, porque no sabía, a veces uno no sabe ni siquiera qué es lo que quiere o qué es lo que uno espera cuando uno ansía un álbum de una banda. Y traté de no hacer la comparación con el Winter Thrice, porque para mí es un disco 10 de 10 ese Winter Thrice. Y este, bueno, volviendo a antes de terminar, ustedes ya saben que últimamente, bueno, no últimamente, no, solamente lo hice con el disco de Sojourner, y de aquí en adelante espero hacerlo con todos los demás álbumes que se reseñen acá, que es darle una puntuación de 1 a 10. Y para mí este disco, si bien después de todo el palo que le di con estas tres canciones que siento que no encajan muy bien, a pesar de que me gusta la progresión y a pesar de que me gusta los elementos progresivos que hay en este álbum, porque me gusta mucho la mezcla de la música progresiva, del rock progresivo y del metal progresivo dentro del metal extremo, lo hemos visto porque me encanta Izan y me gustan muchas otras cosas dentro de Enslaved y dentro de muchas otras bandas como Opeth y dentro de los mismos Paradise Lost. Siento que este disco pudo haber sido más, pero para mí, el puntaje, para mí, como Miller Arias, es un 8.5 de 10. Muy cercano a 9, casi al 9. Sin embargo, estas cosas que hicieron que después de unas muchas escuchas, como que sintiera no tan orgánico como lo podría haber sido, o como lo es Sojourner, que sí maneja muchos intervalos en su música, por lo menos con el Premonitions. Siento que con este, de pronto si hubiesen reorganizado un poco más las canciones, no lo hubiese sentido como tan lento, pese a que sus canciones, hay algunas canciones que son pues obviamente suaves, pero sí siento que no, que de pronto la organización de estas líneas no le dio un mejor resultado. De pronto si yo de pronto las hubiera organizado de otra forma, para que la escucha completa del álbum uno no se sienta como que, oiga, pasó una hora pero me gustaría algo más, algo como que me termine de convencer. Entonces siento que le faltó algo, que no sé, de pronto en la organización de la música, de las canciones, el orden, o de pronto dos canciones más con un poco más de fuerza, un poco más de rapidez, no lo sé. Y no lo vamos a saber nunca porque pues True North solamente hay uno y solamente está este disco. Y solamente podemos hablar de lo que tenemos en este momento, que es este True North. Y lo que sí me genera curiosidad es, después de este disco, que yo lo veo como una transición. Si bien el Winter Thrice fue un reflejo de esa evolución musical que ha venido teniendo Bornagar y esa afinidad que ha tenido con su música a lo largo de los años, siento que este True North después de Winter Thrice es un álbum transitorio y me genera expectativa de lo que van a hacer de aquí en adelante. Esperemos
que no te para. Y bueno, no quiero extenderme más, ya llevo acá como 38 minutos hablando carreta. No quiero aburrirlos más. Es un disco que me gustó, que me encantó, que posiblemente me hubiese gustado que fuese diferente, pero es lo que hay, es lo que salió. Y a pesar de que me gustó y que me encanta, tiene sus puntos muy arriba, tiene otras cosas que realmente no me gustaron tanto, pero a otras personas pueden que le encante y que le parezca este disco el mejor. Y está bien, porque todos tenemos una opinión y una percepción y una recepción diferente, y de eso se trata también. Y se imaginan ustedes donde todos tengamos los mismos gustos, sería un mundo muy aburridor. Así que me despido. Si les gustó este video o esta reseña o este comentario reflexivo, los invito a que me dejen su valioso like, a que compartan este video, a las personas que puedan y estén en capacidad de hacer patrocinadores, aquí bienvenidos. También unas gracias infinitas a Jimena Pardo, quien nos envió las fotos y los videos de su muy bonito LP. Es un LP hermoso. Vamos a ver más adelante si podemos conseguir el CD. Y eso ha sido todo. Muchos saludos a Jimena Pardo, quien es nuestra patrocinadora y quien gracias a ella se hizo la reseña del día de hoy, este Up North de Borgnagar. Así que estamos en Instagram, estamos en WordPress. Próximamente les daremos noticias sobre nuestro sitio, nuestro blog, que ya está a punto de salir. Yo creo que nos tardaremos 8 días más por mucho, donde les estaremos avisando qué es lo que tendremos en este blog o en esta página web para todos ustedes. También ya creamos nuestra página en, se me olvidó en este momento, en Twitch, donde vamos a ver tal vez un día por semana una película que tenga que ver con el metal o no, pero simplemente como para hacer un cineforo, que es algo que tengo pensado para que podamos ver películas ustedes y yo. Estamos en Facebook, Instagram y en Facebook, y obviamente estamos en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No se me olvida nada más, a veces se me olvidan las cosas que tengo que decir al finalizar los videos. Denle un like, comparta, suscríbase si no se ha suscrito, y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart, el baúl del metal. Muchas gracias por estar acá y compartir su tiempo con nosotros.